Muy buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Aproximación a las Iglesias Orientales, un espacio de encuentro y reflexión conjunta que, en palabras de nuestro Papa Francisco, pretende contribuir a ser artesanos del diálogo, en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. Este segundo ciclo del seminario, en continuidad con el realizado durante el año pasado, está organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia dependientes del Vicerrectorado de Integración, y también por la Facultad de Teología de esta Pontificia Universidad Católica Argentina. A lo largo del ciclo están siendo presentadas diferentes iglesias orientales, a través del testimonio de los máximos referentes de ellas en el país, queriéndonos insertar en el camino ecuménico que ha visto, en los años del Concilio Vaticano II hasta hoy, significativos pasos hacia la unidad. Debemos destacar principalmente la contribución de estas iglesias hacia el desarrollo del arte, de la cultura, de la música en las sociedades del Oriente y la positiva influencia en el mundo occidental. En la Carta Apostólica Orientale Lumen, San Juan Pablo II afirma en forma significativa: los hombres y las mujeres de Oriente son para nosotros signo del Señor que vuelve. No podemos olvidarlos, no solo porque los amamos como hermanos y hermanas, redimidos por el mismo Señor, sino también porque la nostalgia santa de los siglos vividos en la plena comunión de la fe y de la caridad nos sigue apremiando, nos grita nuestros pecados, nuestras incomprensiones recíprocas. Hemos privado al mundo de un testimonio común que tal vez hubiera podido evitar tantos dramas e incluso cambiar el sentido de la historia. En este espíritu de fraternidad y de acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente, se inspiran estos encuentros, siguiendo los pasos llevados adelante por nuestro Santo Padre Francisco. El pasado lunes 20 de septiembre tuvimos la ocasión de conocer un poco más sobre la Iglesia Maronita a través de Monseñor Juan Javid Chamier, Eparquía Maronita de San Charbel, en Buenos Aires. El 25 del mes pasado nos acompañó el doctor Paulo Botta, docente e investigador de nuestra universidad, quien nos hizo una reseña de geopolítica e iglesias orientales. Hoy es el momento de la presentación de la iglesia ucraniana, que será realizada por Monseñor Daniel Kozelinski Netto, eparca de su iglesia en la Argentina. Les recuerdo, como siempre, que pueden ir dejando sus inquietudes, lugares de procedencia, preguntas y comentarios varios en el chat del canal de YouTube por el que estamos emitiendo, y así al finalizar la exposición tendremos un momento para hacernos eco de sus preguntas. Ahora sí, saludo y te doy la palabra, Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de nuestra universidad, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Marco, por favor. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Hoy para la Cátedra e el Instituto de Cultura Universitario es un gusto y un honor recibir a Monseñor Daniel Kozelinski Netto, que nos ilustrará sobre la historia y la vida de la Iglesia ucraniana aquí en Argentina. Yo quiero, ante todo, presentar Monseñor Daniel, dar algún rasgo de su biografía. Monseñor Daniel Kozelinski Netto es el obispo eparca de la Eparquía Santa María del Patrocinio para los ucranianos del rito greco-católico en Argentina desde 2011. Son ya 10 años de su magisterio pastoral. Inició su misión sacerdotal en Brasil, cuando de su ordinación sacerdotal en 1980. Fue elegido obispo auxiliar de la eparquía ucraniana en Brasil nel 2008. Su formación filosófica teológica la realizó en la Pontificia Universidad Católica en Curitiba. Después, más tarde, Ha frequentato la Pontificia Università Salesiana in Roma, buscando il perfezionamento nella pastoral catechetica. Attualmente è membro del Sinodo della Iglesia Greco-Cattolica Ucraniana, con su sede nella città di Kiev, in Ucrania. Busca en el día a día la organización de los fieles descendientes ucranianos en Argentina y Paraguay, siendo también visitador apostólico para los ucranianos católicos en Uruguay y Chile. Entonces, después de este rápido excursus biográfico de Monseñor, le damos con gusto la palabra para escuchar sus reflexiones. Gracias, Monseñor Daniel. Buenas tardes. Prácticamente una presentación así como ciudadano suramericano, porque tenemos un poco de conocimiento de cómo es la Iglesia Greco-Católica Ucraniana en todo el continente suramericano, desde Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y un poco Uruguay. ¿Qué hablar? Siempre es una pregunta y siempre queríamos saber qué es la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y cómo esta iglesia vino a parar en Argentina y que está hoy prácticamente en todo el mundo occidental, desde Australia hasta Canadá y Europa, una iglesia que está siempre activa, tanto en la patria como también en la diáspora. Y por esto pensamos dividir un poco nuestro trabajo, la explanación así, viendo un prospecto histórico de cómo se inició el cristianismo en Ucrania, cómo se organizó la iglesia y cómo está funcionando hoy en la realidad del sínodo y del arzobispado mayor. Dar permiso para compartir pantalla. ¿Cómo? Que alguien le dé permiso para compartir pantalla. Ah, yo necesito que me den el permiso para compartir la pantalla para poder mostrarlos. Listo, ya está. Ya está habilitado. Gracias. Entonces, Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Eparquía Santa María del Patrocinio en Argentina. Para hablar de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, debemos usar un poco el lenguaje del derecho canónico, que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que está formada, constituida por 24 miembros, y son las 23 iglesias suyures católicas orientales y la iglesia suyures católica en el occidente, el rito latino. Todas en comunión plena, claro, con el romano pontífice. ¿Por qué suyures? Porque son regidas por un derecho propio, teniendo su propia jerarquía, la propia liturgia, el patrimonio espiritual y disciplinar. Por esto, ¿cómo se forman las iglesias orientales? Y son partes de la Iglesia Universal, y que buscan siempre vivir la misma fe, y por esto tienen un origen en las iglesias primeras del Oriente, en Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Bizancio, después la tradición armenia y caldea, que forman el inicio de toda la realidad de la Iglesia en el mundo. 23 iglesias de rito oriental que están en plena comunión con la Iglesia de Roma. De acuerdo con las tradiciones orientales, esas iglesias madres a lo largo de los siglos hicieron surgir varias otras iglesias suyures, respetando siempre la cultura local y buscando sembrar la fe en esta realidad de las iglesias, respetando los derechos de la gente, sin imponer, pero respetando las tradiciones donde el cristianismo fue inculturado. Y por esto, jerárquicamente, las iglesias suyures son constituidas por un jefe común. Puede ser el patriarca o el arzobispo mayor, como es en nuestro caso, con la persona de nuestro arzobispo, Monseñor Jaroslav que fue obispo también acá en Argentina por un periodo corto, pero fue. Puede ser gobernada por un metropolita o simple eparquías suyures, todas legítimamente elegidas y siempre en comunión con Roma. Cada una de las iglesias orientales suyures tiene su propio sínodo, y el sínodo es la suprema autoridad de la iglesia. Pero la autoridad del sínodo es siempre inferior al del romano pontífice. Así que el Papa podría interferir en cualquier momento en las iglesias, pero el Papa no interfiere y respeta las decisiones de los sínodos. Y para los orientales, es la instancia superior, más próxima de la realidad de la iglesia a cual nosotros pertenecemos. La gran multiplicidad o diversidad de iglesias suyures es siempre compatible con la realidad de la iglesia. Para que esta unidad sea perfecta y fructuosa, es siempre bueno lembrar que la unidad empieza por la fe común en la celebración de los sacramentos y en el supremo régimen de gobierno de las diversas iglesias. Las otras cosas pueden ser diversas, pero todas enderezadas para la realidad de la unidad. Esto que manifiesta esta riqueza de las iglesias orientales, cada uno con sus tradiciones, sus costumbres, y que condividen en la realidad de la Iglesia de Roma con el Sumo Pontífice y con toda la estructura de la Iglesia Católica. ¿Cómo se inició el cristianismo en Ucrania? Ahí sabemos cómo es la historia. Ucrania, un país del este europeo, que hace la divisa ahí, fronteras con Rusia, Bielorrusia, Polonia, Rumanía, Moldavia, y al sur con el Mar Negro. Y sabemos de la historia que el Mar Negro, Crimea, el cristianismo está desde sus inicios. Y la prueba de esto es que el Papa Clemente fue exilado en el Kersoneso, y Kersoneso es justamente esta región del sur de la actual Ucrania. Cristianismo a las márgenes del Mar Negro, el exilio del Papa Clemente, y después el trabajo de los hermanos Cirilo y Metodio, que fueron y son los apóstoles de los eslavos y que tuvieron siempre este gesto de elevar el cristianismo, de inculturarlo en la realidad de los países de origen eslava, inclusive con el inicio del alfabeto de la lengua eslava, la traducción de la Biblia para la lengua eslava y los libros litúrgicos de la lengua griega para la lengua eslava. Y estos libros litúrgicos fueron aprobados ya por el Papa Adriano II en el año de 867, si no me engano. Esto significa que todo el mundo eslavo tiene un origen muy fuerte y siempre en común camino con la Iglesia de Roma. También se habla de una leyenda que los ucranianos respetan mucho, de que el apóstol Andrés andó por estas regiones, llegando hasta las márgenes del río Dnieper, donde hoy se encuentra la ciudad de Kiev, pero es una leyenda. La realidad de la Rus de Kiev tiene inicio con los inmigrantes del norte, con los vikings de Suecia, del norte europeo, que inmigraron para esta región, formando ahí, dando origen a este Principado de Kiev, que tuvo su formación prácticamente a través de una princesa, Olga, que se tornó cristiana y que a través de ella, su hijo, más tarde, Vladimir, hizo el bautismo de Ucrania, o sea, el cristianismo se tornó a través de Vladimir la religión oficial de todo el principado. Esto, el bautismo, aconteciendo en el año de 988, algunos años atrás tuvimos la celebración muy solemne en todo el mundo. Después de Vladimir vino un otro príncipe, Jaroslav, llamado Jaroslav el Sabio. Este fue un gran príncipe cristiano y que estructuró toda la realidad de la Iglesia Greco-Católica de entonces. Decir que el cristianismo vino de la región de Constantinopla, porque el príncipe Vladimir envió emisarios por todo el mundo cristiano de entonces para hacer y ver de dónde es más fácil para ellos asimilar el cristianismo, inculturar el cristianismo de la realidad ucraniana del entonces Principado Rus de Kiev. fueron a Polonia y otros países del mundo latino y después se dirigieron a Constantinopla. Y ahí se dice que los emisarios, cuando volvieron a Kiev, haciendo sus informes, decían: nos conducieron a un lugar donde hacen su culto a su Dios, y no sabíamos si estábamos en el cielo o en tierra, porque tan grande era la realidad de cómo este pueblo presta su culto a su Dios. Y en este culto, en estos ritos, Vladimir recibió el bautismo de la región de la Crimea y después, haciendo todos los primeros misioneros de Grecia, de Estambul, de Constantinopla, para anunciar el evangelio de las tierras ucranianas. Con Jaroslav, la iglesia se estableció, construyó la iglesia de Santa Sofía, como vimos ahí en la fotografía, y tuvo inicio también en ese tiempo el monaquismo en Ucrania. Sabemos que los orígenes del rito greco-ucraniano tiene su fundamento en el monaquismo. Con la fundación del monasterio de las cuevas de Kiev, Pecherska Laura, como nosotros decimos, con los santos Antonio y Teodosio. Antonio tuvo su formación primera de los monasterios de Monte Athos y volvió para ahí fundando este monasterio con Teodosio, que lo organizó y lo hizo crecer y después pasar para todo el mundo eslavo conocido, principalmente en la región rusa. ¿Qué aconteció en el periodo post-Yaroslav? El principado fue dividido entre sus hijos. Algunos fueron para el norte, otros para el sur. Y Kiev estuvo prácticamente un poco aislado. Y mismo creciendo, ya con el primer metropolita enviado desde Constantinopla, organizándose como iglesia, pero la división entre los hijos de Yaroslav trajo una división muy difícil de poder dar continuidad a difusión de un cristianismo más estable. Y de ahí, de este momento difícil, tenemos los dos primeros mártires de la iglesia ucraniana, Boris y Glib, porque ellos se donaron por la unión de la iglesia y por la unión del principado de Kiev. Y después, con el crecimiento de la vida monástica en otras regiones y principalmente en el Reino del Norte, con el surgimiento del Principado de Moscú. Y del sur vinieron las invasiones de los bárbaros, mongoles y tártaros, que prácticamente dominaron toda la región y destruyeron por completo lo que existía de Kiev. Cuando la iglesia se tornó oficial, en 988, la iglesia estaba unida, existía una sola iglesia, oriundo de Constantinopla, del rito bizantino. Ahí tuvo origen la metropolita de Kiev. En 1054, la división, la Ucrania sola, asolada por las invasiones. Surge la fuerza del norte, después con el zarismo, el Patriarcado de Moscú, y la Iglesia ucraniana se hizo débil, aislada y sola, y por esto, como nunca hubo una división oficial entre el cristianismo de Ucrania con Roma, los arzobispos buscaron ayuda a Roma. Por esto, ya la participación del Sínodo de Florencia con el metropolita Hilarión y después con el Tratado de Brest-Litovsky en 1596, con la unión con Roma y con el apoyo de Polonia y Letonia. Y ahí vino la reacción de Moscú y los católicos tuvieron que prácticamente abandonar Kiev, aislarse en las pequeñas ciudades, y viendo principalmente para el occidente de Ucrania, de la región de frontera con Polonia y Rumania, y en la época con el Imperio Austro-Húngaro. Y ahí en la región oeste de Ucrania, la iglesia floreció y se formó hasta lo que tenemos en los días de hoy. Esta iglesia tuvo sus problemas, pero buscó siempre organizarse principalmente a través de los sínodos. Hay un sínodo famoso, Zamois, que fue realizado sobre el protectorado polaco, y este año estamos celebrando los 300 años de este sínodo. Y entonces se consolida una división entre Oriente y Occidente. El Oriente, con Kiev, que permanece con la Iglesia Ortodoxa bajo el dominio del Patriarcado de Moscú, y la parte occidental permanece fiel a Roma, bajo el protectorado, claro, de los sumos pontífices y del Imperio Austro-Húngaro principalmente. Hoy, ¿cómo está constituida la Iglesia Greco-Católica Ucraniana? Su sede está en la ciudad de Kiev, donde está construida la Catedral de la Resurrección. Al lado de la catedral están las instalaciones del arzobispado mayor, con toda la curia, y que trabajan ahí y que de ahí dirigen toda la iglesia. Está ahí la residencia del arzobispado mayor, y ahí también se realizan los sínodos de los obispos todos los años. El sínodo que tiene no solo la misión consultiva, pero también legislativa, o sea, la iglesia es comandada no solo por el arzobispo mayor, mas por toda la realidad de todos los obispos unidos entre sí. Hoy la iglesia en Ucrania, la iglesia greco-católica, es compuesta por 4 metropolías, en la ciudad de Kiev, con 6 exarcados que están más al lado oriental de Ucrania. Después, en la ciudad de Lviv, con 5 eparquías. Ivano-Frankivsky, también el sur de Ucrania, con 4 eparquías. Y Ternópil, más para el centro, con 3 eparquías. Y ahí la iglesia está constituida también en la diáspora a través de las inmigraciones constantes, principalmente en el final de los años 800. Y por eso están ahí en todo el mundo, en el Canadá, con una metropolía y 5 eparquías, en los Estados Unidos, metropolía y 4 eparquías, Polonia, metropolía, 3 eparquías, Brasil, la metropolía con 2 eparquías, y las eparquías en Brasil, en Argentina, Australia, Alemania, Inglaterra, Francia, y hoy con el nuevo exarcado para los católicos, greco-católicos ucranianos en Italia. Las razones de esta inmigración para la diáspora, primero la influencia del zarismo y después el comunismo, que prácticamente con el comunismo la Iglesia Greco-Católica Ucraniana fue extinguida y hecho una rama de la Iglesia del Patriarcado de Moscú. Y ahí la gente sintió la falta de perspectivas porque la presencia de culturas extranjeras que impedían el desarrollo de la iglesia y de la patria ucraniana. Y la iglesia prosperó justo en el protectorado polaco e imperio húngaro, pero esos también trajeron un gran problema, que fue el caso del feudalismo, y los ucranianos no tenían la posibilidad de tener así una entrada más fuerte para administrarse y para poder construir sus familias, sus raíces de la propia tierra. Y por esto la inmigración, y la inmigración para desde 1891, cuando fueron para el Canadá, los Estados Unidos, y también las primeras familias que llegaron como inmigrantes en Brasil. Para la Argentina, la inmigración tuvo inicio en 1897 con un grupo pequeño de inmigrantes para la región de Misiones, más precisamente en la ciudad donde hoy está la ciudad de Apóstoles. Y a los pocos fueron llegando otros, así que se dice que en Misiones en 1902 había más de 2.000 familias ucranianas ahí en la región de Apóstoles, de Tescapones, Azara, Las Tunas, San Isidro, Concepción, San José y otros lugares. En el mismo tiempo, la inmigración para el Brasil, que fue muy más superior que acá, porque en Brasil hubo, en el año de 1889, la abolición de la esclavitud, y la gente, los gobiernos necesitaban de inmigrantes para sustituir la mano de obra esclava. Entonces empezó a llegar, y llegaron del Imperio Austro-Húngaro, primero del norte de Italia, después de Polonia y después de Ucrania. Cuando la gente llegó en Brasil, el imperio ya no existía, y la gente se sintió un poco frustrada y un poco perdida, pero fueron a los pocos conquistando su espacio. Una diferencia entre Brasil y Argentina es que la iglesia llegó junto con los inmigrantes en Brasil. Desde 1897 ya estaban los sacerdotes. Ya en Argentina, los primeros sacerdotes llegaron en 1908. Entonces hubo un largo periodo que la gente se quedó un poco apartada de la realidad de la iglesia. En 1908 vino un padre basiliano de la Orden de San Basilio Magno de Brasil. Depois, em 1909, outro sacerdote que vinha de uma região de Polônia. Em 1911, outros sacerdotes, e assim até 1935, quando se estabeleceram os padres basilianos em Misiones e na região de Buenos Aires. Depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram muitos sacerdotes principalmente acá para la región de Buenos Aires. En 1979 llegaron para la Argentina las hermanas de la Orden de San Basilio Magno, hermanas basilianas, y se establecieron tanto ahí en Misiones como también acá en Buenos Aires, en la región de donde es Berisso hoy. Eso es un panorama más o menos de lo que es la iglesia hoy. Y estamos ahí en las regiones de Buenos Aires, Chaco, Misiones, claro, Mendoza y también en el Paraguay. ¿Cómo estamos constituidos hoy? Con la llegada de los primeros sacerdotes, tuvimos cuatro momentos importantes en la vida de nuestra iglesia. En 1922, la Congregación Oriental envió un visitador apostólico para la Argentina, el Metropolita Andrés Sheptytsky, que era el metropolita de la ciudad de Lviv, de Metropolía de Lviv. Vino y visitó la región de norte de Argentina, en Misiones, donde estaban los ucranianos. Y de ahí empezó un poco mejor el movimiento de la estabilidad del rito greco-católico ucraniano en Argentina. En 1962, el primer obispo. En 1967, la edificación de la eparquía. Y en 1987, la visita del Papa Juan Pablo II a nuestra catedral en Buenos Aires. Hoy la iglesia, la eparquía ucraniana en Argentina contiene más o menos entre 70 y 75 comunidades bien estructuradas. Los sacerdotes son pocos, somos 11 sacerdotes diocesanos, eparquiales, 6 sacerdotes religiosos, más o menos 60 religiosas, y los fieles ultrapasan a 60,000, pero distribuidos en toda la Argentina. La nuestra dificultad es que la gente migra mucho por la Argentina en busca de mejores lugares y principalmente los jóvenes para buscar la formación cultural. ¿Cómo realizamos nuestro trabajo? Claro que la nuestra jurisdicción no es una jurisdicción territorial, y sí personal. Por eso debemos estar donde están nuestros fieles. Y la nuestra acción pastoral evangelizadora se realiza, claro, a través de la liturgia, de las comunidades, todas ya muy bien organizadas. Y claro, la pastoral tradicional nuestra, a través de la catequesis para los jóvenes, para las familias. Y así la iglesia crece y se fortalece también a través de la presencia de las instituciones culturales que tenemos en Argentina, con la presencia de varios clubes culturales que buscan cuidar principalmente de las tradiciones culturales y populares, con escuelas de enseñanza de lengua ucraniana, del canto religioso y popular, de las tradiciones folclóricas e inclusive con 2 grupos scout Plus y Zoom, pero que tienen una característica más para la realidad nuestra ucraniana de cultura y de realidad más próxima a realidad de iglesia y colonia y inmigración diáspora ucraniana en Argentina. En el Paraguay somos el visitador apostólico, una iglesia bien organizada con 10 comunidades, 2 sacerdotes y que contan también con las catequistas del Sagrado Corazón que vienen de Brasil y que ayudan en la realidad de la pastoral y con las instituciones laicas. En Paraguay la iglesia ortodoxa está muy bien organizada, lo que lleva también los greco-católicos a buscar organizarse bien, no por competitividad, mas de preservación de sus orígenes. Y en el final quería hablar de nuestros obispos. El primer obispo que falleció en 2018, Monseñor Andrés Sheptytsky, ahí se ve viejito ya, cuando estaba ahí en Roma, en el monasterio, con los padres salesianos, ya que él era salesiano. Después tuvimos Monseñor Miguel Nikisei, y después Monseñor Sviatoslav Feshchuk, que en 2011 fue elegido el metropolita, el arzobispo mayor, y así que en 2011 vine yo y estoy ahí a trabajar, a ver, buscar, hacer alguna cosa para dar una continuidad al trabajo iniciado ya desde el inicio de la inmigración. Hay algunas fotografías de algunas iglesias, ahí en la nuestra catedral, el interior con su iconostasio. Ahí la iglesia San Vladimir en Posadas también con su iconostasio. Hay una tradición del iconostasio en todas las nuestras iglesias y que la gente busca a ver a través de los iconos también la genialidad de la nuestra espiritualidad. Después otra iglesia, Apóstoles, una de las primeras, iglesia de Operá. Esta iglesia está en Boven, ahí en Mendoza. Esta acá es una iglesia que está en una colonia en la parroquia de Leandro en Alem. Y en esta iglesia ahí tenemos un monumento un poco profético para nosotros, que representa 3 personajes que estuvieron con nosotros en Argentina. Primero, el arzobispo metropolita Sheptytsky, que vino de Brasil, se dice, durante 10 días a caballo hasta llegar en Apóstoles. Otro, la visita del arzobispo y cardenal José Schlipey, que junto con toda la jerarquía de la Iglesia Greco-Católica en 1946 fueron llevados para las prisiones y para el trabajo forzados ahí en Siberia, condenados, y el único que volvió con vida, porque los otros todos murieron ahí en la región de Siberia, y la iglesia estuvo prácticamente en la clandestinidad en Ucrania desde 1946 hasta 1991, cuando se dio la independencia de la Ucrania, con la liberación de la Iglesia Greco-Católica, que pudo nuevamente reconquistar sus sedes parroquiales, eparquiales, diocesanas todas, y volver a crecer en libertad. Y el otro personaje, el Papa Juan Pablo II, que nos visitó. Esto fue construido por un padre nuestro ahí de la región de Alem. En los años 80, antes de la visita del Papa a la nuestra iglesia, a la nuestra comunidad. Entonces, Juan Pablo ya es santo. De Sheptytsky, el proceso de beatificación está a camino. Y de Shlepey también estamos iniciando el proceso de su beatificación. Hay una iglesia, una de las primeras, de las Tunas, ahí en la región de Misiones, Tres Capones. Esta iglesia fue consagrada por el metropolita Sheptytsky, y sobre el altar están las reliquias de San Josafat. Por eso es una iglesia para nosotros muy preciosa. Y acá la iglesia parroquial nuestra sede en Paraguay, la iglesia Presentación de María Santísima del Templo. Más o menos este panorama que queríamos presentar, no lo sé si es esto que ustedes esperaban, querían alguna cosa más. Pienso que es esa la nuestra estructura de iglesia hoy en el mundo y en la Argentina. Creo que es un panorama. Monseñor, no, nosotros quedamos verdaderamente admirados por su presentación, porque nos parece que nos ha presentado de manera muy eficaz una historia milenaria, ¿no? Del bautismo del príncipe Vladimir hasta hoy, pero de manera muy clara y contundente. Pienso que hay diferentes preguntas y muchos estímulos. Por esto paso la palabra a Ricardo. Gracias, Marco. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Kozelinski Netto. La verdad, interesantísima la reflexión. Además, cuando estaba hablando me venía en la cabeza algún amigo ucraniano que colaboró mucho con su iglesia hace muchos años, el doctor Miguel Basilik, quizás usted sí lo recuerde, gran amigo mío, y nada, me rememoraba todo esto que estaba diciendo. Bueno, quería recordarles a todos los que nos están siguiendo por YouTube en este momento que este y todos los encuentros del ciclo quedan grabados y se podrán ver por la plataforma YouTube de la universidad. Y mientras vamos acercando las preguntas ahora con Marco, quiero agradecer las visitas de todos los que están siguiendo este encuentro. Aproximadamente tenemos en este momento unas 25 visitas online que proceden de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Río Negro, San Lorenzo, Salta, Uruguay, etc. Y también le quiero hacer llegar algunos comentarios que nos hicieron llegar. Gracias por esta posibilidad de conocer a nuestros hermanos, su fe nutrida de la historia de toda la Iglesia. Vivir la unidad en la diversidad con la riqueza de las culturas y derechos de todas las comunidades. Gracias a los que fomentan el mutuo conocimiento de los que tanto compartimos y no nos conocemos bien. Y gracias por esta presentación tan rica y ordenada. Deseo conocerlos y celebrar juntos la fe. Ahora sí, Marco, entonces empezamos a leer algunas de las preguntas. Comienzo yo con una y después vamos una y una para Monseñor, para que las vaya contestando. La primera, entonces. ¿Cuál es la contribución que está realizando la Iglesia Greco-Católica Ucraniana frente al conflicto ruso-ucraniano, la anexión de Crimea a Rusia y la guerra del Donbass? ¿Cómo está viviendo la Iglesia Greco-Católica Ucraniana este conflicto? Como todos los ucranianos, sufriendo, ¿no? Sufriendo y mucho, porque conociendo la historia, la Ucrania siempre fue un país invadido, primero por los bárbaros, del imperio, cuando, con el principado de la Rus de Kiev, Después por las hordas del norte, por los tártaros, después hordas del norte, con principalmente el zarismo, que vinieron y dominaron. Pero siempre hubo esa lucha de los ucranianos de buscar la independencia del país. Y hay tantos héroes que lucharon. Solo recordar el ejército cosaco, que liberó la Ucrania primero de los tártaros y de los mongoles, y después del imperio ruso, ¿no?, de Moscú, y que infelizmente firmaron un acuerdo que Rusia prometió la protección para Ucrania, y que esa protección militar no fue entendida. Esa protección vino principalmente en los años de 1600, por ahí, como una invasión y anexación de parte de Ucrania al territorio ruso. En la parte oeste de Ucrania también la presencia de Polonia y la presencia del Imperio Austro-Húngaro siempre dejaron con que la patria siempre fuese un país invadido. De la realidad de hoy es una cuestión política muy seria y no sabemos cómo será el final de todo. En la Crimea los rusos tenían y tienen sus bases militares, y ya en esta región, principalmente ahí donde está el continente, Donetsk, en la región ahí. Esta región fue la que más sufrió durante el famoso Holodomor, cuando de la implementación del comunismo en la región de Ucrania, principalmente en la colectivización de las tierras, en los años 32 y 33, 1932-33, los rusos confiscaron todos los alimentos del pueblo y les prohibieron cultivar la tierra. Así que dentro de estos 2 años, se dicen las estadísticas que murieron aproximadamente 7 millones de personas ahí. Y para estos lugares vinieron gente después para poblar de otros pueblos, principalmente del norte. Y por esto entraron con una fuerte presencia rusa, con la imposición del idioma ruso desde los años de 1600 más o menos, cuando impusieron la cultura rusa. Y así que nosotros nos sentimos un poco invadidos y dominados. En Donetsk tenemos una eparquía y que estaba muy bien organizada ya, con varias parroquias, con el obispo. El obispo tuvo que abandonar la región. Hoy hay algunos sacerdotes un poco en la clandestinidad. Las iglesias fueron nuevamente confiscadas. El palacio, la casa del obispo fue confiscada. También la casa donde estaban, 2 casas donde habían religiosas también fueron confiscadas. Y estamos así, no lo sé cómo será, pero la iglesia se hace presente. Nosotros no queremos una guerra, queremos el respeto principalmente. Que se vea un poco la realidad histórica y que se dé la libertad para que la Ucrania pueda crecer como un país libre y soberano. Es esto que se quiere. ¿Cómo será? Esperamos. Monseñor, hay diferentes preguntas. Yo comienzo de la primera. ¿Cómo podemos aportar a la visibilidad de esa unidad de fe tan rica? La Iglesia, cuando entró en Ucrania, era única, era un solo pastor, ¿no? Y con eso nosotros continuamos y queremos. La Iglesia en Ucrania es una Iglesia ecuménica, de diálogo ecuménico. Aún este año, durante el sínodo que se realizó vía virtual solo, ¿no? Con 8 conferencias, 8 días, así, 4 horas cada día. Se aprobó un documento de aproximación, de diálogo un poquito más fuerte y más constructivo con la Iglesia ortodoxa. El problema es que la propia Iglesia ortodoxa es dividida, con la presencia de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, la Iglesia ortodoxa que era del Patriarcado de Kiev, que fue un patriarcado realizado ya durante el comunismo, y la Iglesia autocefálica ucraniana. Ahora la autocefalía y la Iglesia del Patriarcado de Moscú se unieron y tienen su aprobación por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, así que el diálogo está más próximo. ¿Y qué hacemos nosotros? En primer lugar, el respeto de unos con los otros. Con la Iglesia de Kiev hay este respeto y esa proximidad. Y esto se siente cuando se está en Ucrania y se vive esto. Y cuando se ve la realidad de la diáspora, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, no hacemos diferencia entre los ortodoxos y los católicos. Queremos ser la comunidad. Cada uno respetando su modo de profesar la fe, pero en la unidad de la tradición, de los costumbres y del pueblo. Eso es muy importante y esto es un camino para una unidad y para un día tal vez profesar la misma fe. Gracias, Monseñor. Hago yo una pregunta. ¿Hay alguna característica o algún matiz principal que se destaca en la reflexión teológica de la Iglesia ucraniana? Por ejemplo, la teología sobre el Espíritu Santo, la mariología, la historia de la Iglesia. Empezamos por la historia. La historia es la misma, porque conocemos muy bien y condividimos la historia del cristianismo todo. La teología tiene sus peculiaridades, principalmente en la realidad del modo de profesar la fe con el rito y sus tradiciones. Y la mariología para nosotros está en primer lugar, tanto que la nuestra liturgia, decimos que es una liturgia mariológica. Es solo ver cuántas veces durante la liturgia citamos el nombre de la Madre de Dios. Caminamos juntos y la presencia del Espíritu, el Espíritu que une. Se dice que la realidad, como el propio Cristo habló, el viento, ¿no? Que sopla. ¿Dónde está? No sabemos, pero está. Hace su ruido. Así para nosotros es la presencia del Espíritu que se hace presente e que se não é o Espírito, essa igreja já estaria terminada há anos. É porque existe a unidade em Deus, Padre, Hijo e Espírito Santo, e a realidade nossa, não dizemos só o Padre, só o Hijo, só o Espírito, mas o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Por isso cantamos Deus Santo, Deus Forte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. ¿Ah? Entonces, toda la nuestra vida litúrgica es un reflejo de esta fe en la Trinidad, con la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la presencia continua de la Madre de Dios. Cuando nosotros observamos un iconostasio, se pode ver aí nos slides, busque para mim. Sempre na base do slide, do iconostasio, está à la derecha o Cristo e à la izquierda a Madre. Siempre juntos, no hay diferencia, siempre tienen que estar juntos. En el centro, Dios Padre, con la presencia del Espíritu que está en la puerta del iconostasio, de la puerta real, que es representado por la Anunciación. El ángel del Señor anunció a María. Y esta presencia del Espíritu siempre está y anima y conduce los destinos de la iglesia. Un oyente se podría hacer un tratado teológico de esto muy largo. Nosotros estos días, vaya mi habitación, traiga el catecismo. Nosotros estos días publicamos acá en Argentina un catecismo, el catecismo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, donde está toda la síntesis de lo que nosotros profesamos. Es un libro que no es así de una... de consulta prácticamente. Nosotros queremos que cada familia tenga este libro, que es dividido justo en tres partes. No sé cómo mostrarlo. Está acá con la copia Catecismo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y de la Cristo Nuestra Pascua, que parte todo del centro, la Pascua, de donde se inicia toda celebración del año litúrgico. Y como fundamento, claro, la Sagrada Escritura y el conocimiento nuestro a través del creo, ¿no? Y el fundamento en la anáfora de San Basilio Magno, que pone el fundamento para toda la nuestra doctrina del catecismo de la iglesia, que la iglesia hoy profesa. Primera parte, entonces, está la explicación de la fe, la segunda parte, la liturgia, y la tercera, la liturgia y la oración de la iglesia, y en la tercera parte, lo que la iglesia vive, cómo vive, y las orientaciones que se propone para cada cristiano a vivir en los días de hoy. Un oyente le pregunta, no sé qué sucedió al Papa Clemente, ¿exilió a dónde? ¿Por qué? Sí, era el Papa que el tercer Papa, ¿no? Que fue aislado por el del tiempo de las persecuciones del Imperio Romano aún. Y la región de Kersoneso era una región para donde enviaban los prisioneros. Y el Papa fue hecho prisionero y fue enviado para esta región del Kersoneso. Y ahí murió. Y sus reliquias fueron encontradas más tarde. Parte de esas reliquias están en Roma, en la iglesia de San Clemente, y otra parte está en Kiev. Y para nosotros es una riqueza de la presencia de un padre en el territorio en el cual hoy nosotros profesamos la fe en Cristo, Dios, en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Acá preguntan también cómo son los estudios en el seminario. ¿También se pueden casar? Siempre esa pregunta tiene que estar. Siempre. En la formación filosófico, teológica, sigue el mismo esquema de la Iglesia Latina, tanto que los nuestros estudiantes estudiaban ahí en el Seminario de La Plata, y este año, debido a la pandemia y las dificultades que tuvimos, transferimos el seminario acá para Buenos Aires, junto a la residencia episcopal, y frecuentan el devoto. La cuestión del padre, toda la forma, y después, es claro, la formación litúrgica y espiritual es específica de la realidad de la iglesia, ¿no? Principalmente en la parte litúrgica hay que seguir, porque si no, nosotros no queremos ser asimilados, por el contrario, preservar lo que es nuestro para poder después transmitir con una fe y con una disposición más grande para el pueblo. La cuestión del sacerdocio usurado en Ucrania es muy común. En todo el Oriente, en todas las iglesias orientales siempre existió y va a existir siempre. En la diáspora, hasta los años 2000, 2011 más o menos, no estaba permitido. Y aún en ciertos lugares no es permitido. Los Estados Unidos y Canadá permiten, pero deben ser ordenados no en Canadá y no en los Estados Unidos, sino en Ucrania, en el país de origen. Ahí pueden ejercitar su trabajo pastoral en estos lugares. Es una cosa positiva cuando la gente acepta. Y generalmente entre nosotros no hay dificultad en aceptar el sacerdote casado, ya que hace parte de nuestra tradición. Pero en Argentina aún no estamos trabajando con esto porque vemos otras prioridades y tal vez un día vamos a tener también sacerdotes casados acá en Argentina. Pero en el momento no tenemos y buscamos respetarse con la Iglesia Latina y caminar juntos al respecto, siguiendo las orientaciones de la Iglesia Católica. Monseñor, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre metropolía, eparquía y exarcado? Bueno. La metropolía es el, vamos a decir ahí, comparar con Buenos Aires. Es el arzobispado, ¿no? Que tiene todas las diócesis periferia de Buenos Aires como sufragáneas pertenecientes y como también nosotros pertenecemos al Arzobispado de Buenos Aires. La metropolía se compone con el conjunto de las diócesis vecinas que componen un modo de caminar juntos. Es la realidad de lo que nosotros decimos, somos una iglesia sinodal. Y la característica de la iglesia ucraniana o de las iglesias orientales debería ser esta, y en parte es el camino sinodal, de caminar juntos. Entonces, no en una diócesis separada, aislada, mas juntos formando un grupo donde puedan radunar los que están más próximos y donde condividen los mismos espacios culturales y ambiente donde viven, ¿no? Y donde hay un camino más común para se anunciar el evangelio y se practicar la fe. La eparquía, entonces, es una diócesis. El exarcado es una diócesis en formación, como acá tenemos Esquel, por ejemplo, de Anfunes, ¿no? Que son lo que nosotros llamamos de perlacías, ¿no? De una iglesia en formación. Esa es la diferencia. Metropolía, eparquía y exarcado. Muchísimas gracias. Otra pregunta más. ¿Qué lugar ocupan los íconos en la vida de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana? Por lo que estuvimos viendo, un lugar muy importante, ¿no? Sí, pero bueno, sí, queríamos saberlo. El ícono hace parte de la nuestra espiritualidad. ¿Qué es el iconostasio para nosotros? Es la historia de la salvación. Por eso está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está presente lo que la iglesia profesa, lo que la iglesia venera. En el centro siempre está el altar con el Santísimo. Es el lugar sagrado y por eso la parte del santuario nosotros llamamos el Santo de los Santos. Por eso las puertas del iconostasio están cerradas porque ahí nosotros participamos solo durante la celebración litúrgica. El contrario, no, las puertas están cerradas. Y para llegar hasta la realidad del Cristo, palabra, vida y alimento, debemos pasar por la intermediación de los santos. Y es por eso que está la presencia del Señor con la palabra, la presencia de la Madre de Dios que presenta el Hijo, el ícono. Y los íconos no son pinturas. Nosotros decimos que nosotros no pintamos el ícono, escribimos el ícono. Porque ahí se describen las características de la persona que queremos representar, con sus trazos que transmiten la espiritualidad, transmiten la fe. Y por esto están en el iconostasio la presencia de los apóstoles que anuncian la palabra. Está la presencia de los profetas, la presencia de los patriarcas del Antiguo Testamento. Decimos que es la Biblia de los pobres, o mejor, la Biblia de los que no sabían leer. Y ahí está toda representada la historia de la salvación. Después están representados los evangelistas. Están representadas las fiestas principales. Nosotros tenemos las 12 fiestas del año litúrgico, empezando el centro de la Pascua, después la Ascensión, Pentecostés, las fiestas consagradas al Señor, después las fiestas consagradas a la Madre de Dios, a María Santísima. Y todo esto es característica y que expresa la línea espiritual de la nuestra Iglesia. Por esto el ícono para nosotros es una cosa sagrada, sagrada. No es una simple representación. Es la representación de los trazos de la fe vivida por esta persona, por este santo, y que quiere transmitir a nosotros estos trazos de su vivencia de la fe, de su espiritualidad, para que podamos nosotros crecer en la fe. Monseñor, usted hablaba antes de diferentes momentos en que la Iglesia ucraniana ha vivido muchas persecuciones. Yo quería a este nivel intentar de dar a conocer, usted hablaba del periodo 1946-1991. Yo me acuerdo que está una figura, diría, heroica, quizás sobre esto usted podría comentar algo, que fue la figura de Monseñor Sterniuk. ¿Figura de? Monseñor Sterniuk. Sterniuk, sí, sí, sí. Bueno, la persecución de la Iglesia no empezó ya en 1947. Ya antes había toda la presión comunista en todo el 1900, principalmente después de la Primera Guerra Mundial. Tanto que el metropolita de Kiev fue preso, estuvo prisionero en Kiev, después estuvo aislado durante 2 o 3 años también por problemas con el protectorado que teníamos de Polonia, y que había ahí una cierta guerra entre Polonia y Ucrania, momentos muy difíciles que fueron este periodo del 19 hasta el 45. Y este periodo aún fue tolerado por el gobierno ruso porque estaba la figura del metropolita Andrés Sheptytsky. Ese hombre tenía autoridad. Y este hombre pudo conservar un poco esta unidad de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania durante el primer periodo de persecución comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la muerte del metropolita Sheptytsky, que ocurrió el 1 de noviembre de 1935, ya 3 meses después hubo la intervención y la Iglesia Greco-Católica fue extinguida de la Ucrania y pasó a existir en la diáspora, y toda la jerarquía, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, muchos laicos terminaron en la Siberia, ¿no? Todos presos. Ahí se piensa, la Iglesia se terminó, se extinguió, y no, por el contrario, la Iglesia se hizo clandestina, se hizo Iglesia de las Catacumbas. Lo que ayudó mucho la preservación de la fe para la Iglesia, las orientaciones que la Iglesia consiguió tener durante este tiempo, principalmente en los años 50 y 60, fueron las ondas de la Radio Vaticana de Roma. A través de la transmisión de la liturgia en rito greco-católico ucraniano, todos los domingos de la Radio Vaticana, Y el programa ucraniano de todos los días de la Radio Vaticana. Sterniuk fue el arzobispo de Lviv durante todo este periodo, en la clandestinidad. En la clandestinidad él dirigió la iglesia. Fue ordenado por Slipey. Slipey fue liberado en 1962 por la intervención del Papa Juan XXIII, ¿no? Y hizo todo el movimiento de la iglesia en la diáspora. Y Sterniuk, en el silencio, mantuvo la estructura de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana durante todo este tiempo en que la Iglesia estaba bajo el régimen del Patriarcado de Moscú en Ucrania. Por esto es un santo nombre, un santo hombre. Gracias, Monseñor. Bueno. Hacemos una última pregunta. Preguntan, ¿dónde están actualmente aquí en la ciudad de Buenos Aires? Si se puede visitar el templo y en qué horario se puede visitar. Bueno, estamos ahí un poco en el tiempo de pandemia y siempre con un poco de dificultad. La catedral siempre está abierta en los sábados a la tarde, con celebración a las 18, 19 horas. Y después en el domingo con la celebración a las 11 horas. Y está abierta a todos. Tenemos un poco de dificultad acá porque los nuestros fieles viven en Buenos Aires. Viven en la periferia. ¿Cómo llegar hasta la catedral? Ayer estuve visitando una familia ahí en Tigre. Y ellos dijeron, nosotros no podemos ir todos los domingos de la iglesia. Porque de donde estamos hasta la catedral son 40 kilómetros. Ir y venir son 80. Son prácticamente 2 horas de viaje dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la gran dificultad que nosotros tenemos para preservar los nuestros fieles dentro de la ciudad de Buenos Aires, de la gran ciudad, porque están inseridos en un otro contexto. Yo me recuerdo bien, 2 años atrás estuvimos en Lviv con un sacerdote brasileño y ahí estuvimos en la iglesia. Todo lindo, la celebración, todo. Y cuando salimos de la calle, él observaba así, dijo, qué lindo, acá los chicos hablan ucraniano. Claro, porque nosotros sentimos la lengua ucraniana prácticamente solo en la iglesia y en las casas. Que es difícil sentir la lengua ucraniana en la calle. Entonces ve cómo es difícil nosotros mantenemos toda esta cultura, toda esta tradición de la realidad de la lengua ucraniana. Y por esto hoy, acá en Argentina, celebramos prácticamente en todos los lugares en español, de la lengua vernácula nuestra, porque la mayoría de nosotros no somos ucranianos, somos descendientes de la quinta generación, algunos son de la primera o segunda, pero todos estamos inseridos en un mundo que es difícil para nosotros preservar. Y nos mantenemos, tenemos más de 100 años, entonces es señal que es posible, es posible. Estamos ahí inseridos en la comunidad argentina desde 1897 y estamos. Tenemos nuevos inmigrantes. Estos días ahí me hablaba una señora, Hoy en Neuquén hay una media de 20 familias. En Neuquén, en Ushuaia, una media de 20 familias. ¿Y cómo llegar hasta ellos? Me decía el arzobispo, o el nuncio apostólico del Paraguay, decía así, me preguntaba, ¿ustedes tienen comunidad en Asunción? Ahí el padre que estaba junto conmigo dice, no, tengo conocimiento solo de 2, 3 familias ucranianas que están ahí. Y el anuncio dijo así, usted debe visitarlas, porque ellas tienen el derecho de profesar la fe en la tradición, en el rito de sus antepasados. Y esa es la nuestra dificultad en Argentina hoy para llegar a todos. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, veremos, continuamos y buscamos a construir una iglesia fuerte, firme y sinodal para caminar juntos. Bueno, estamos ya sobre la hora, son las 8 de la noche. Le agradecemos muchísimo, Monseñor Kozelinski Netto, por su exposición. Te agradezco también, Marco, por tu presencia en este ciclo y también a todos los espectadores que siguieron la transmisión por el canal YouTube desde los puntos más diversos del país y de Latinoamérica. Como dije anteriormente, todas las actividades previstas en este ciclo del diálogo con la cultura la van a encontrar en la página del instituto www.uca.edu.ar/IQ. junto con distintos formularios de inscripción. Y lamentablemente llegamos al final este año del programa de aproximación a las iglesias orientales. Monseñor Sodatov, eparca de la Iglesia Ortodoxa Rusa para la Argentina y Sudamérica, no podrá hacerse presente en la transmisión del próximo encuentro que estaba previsto para el mes de diciembre. Por tanto, hoy es el último encuentro de este ciclo que prometemos que continuará el año entrante. Por ello, en este encuentro final, yo quiero agradecer a todos cuantos hicieron posible su realización. Primero, a todos los participantes, a todas las iglesias hermanas del rito oriental que estuvieron presentes en este ciclo. También a la Cátedra Pontificia de esta Universidad Católica Argentina, dirigida por quien está aquí presente, Marco Galo. Un especial agradecimiento también al señor vicerrector de integración de esta universidad, el padre Gustavo Boquín, por su apoyo incondicional a este ciclo. Y también detrás de toda esta, diríamos, producción de YouTube hay un montón de gente en el departamento de posgrados, el departamento de alumnos, el departamento de sistemas, la dirección de relaciones institucionales que hace la publicidad del ciclo, y también un equipo en el Instituto de Cultura Universitaria integrado por Paula Carman, Mariano Penjerec, Nicolás Pernigotti, Micaela Riga y Pablo Blanco. A todos ellos les agradezco muchísimo por todo el trabajo realizado. Y también, nuevamente, a todos ustedes por seguir acompañándonos en este ciclo de aproximación a las iglesias orientales y también en otros programas. Eso es todo entonces. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.